No vuelvas más. Laurita Fernández no esperaba tantas críticas. Luego de varias participaciones en Bailando por un Sueño, la producción de Marcelo Tinelli decidió convocar a Laurita Fernández para que ocupara la silla vacante que dejó Carolina Pampita Ardoay. Ella, muy emocionada, aseguró que era un honor estar en ese lugar y, a pesar de que estaba al frente de su hogar, no dudó ni un segundo en confirmar su participación en el reality de baile más visto de la televisión argentina. Si bien estaba en lo más alto de su fama, la relación con Federico Val en ese momento la dejó en el ojo de la tormenta. La rubia decidió alejarse del hijo de Carmen Barbieri, y su escandalosa separación plantó muchas dudas. Algunos aseguraron que la joven habría usado al actor para hacerse conocida, mientras que él estaba realmente enamorado de ella. Como se sabe, fue la bailarina quien decidió terminar la relación. Una vez que tuvo su debut como jurado del Bailando, Laurita no pudo escapar a la polémica. Rápidamente, su compañero, Ángel de Brito, la hizo confesar en vivo que estaba en un romance con su ex coprotagonista de su hogar, Nicolás Cabré, y estalló el escándalo. Aparecieron distintas mujeres que tuvieron un affair con él y algunas otras que habían entablado relaciones estables, como Soledad Fandiño. Ambas rubias protagonizaron la pelea más fuerte del certamen, y se sacaron chispas en la pista, aunque todo quedó en buenos términos. Ahora, la artista volvió a estrenar su hogar, esta vez desde Mar del Plata, y se mostró muy feliz por esta oportunidad de continuar mostrando su arte. A través de las redes sociales, ella se despidió de Soomach y lo hizo al estilo Marcelo Tinelli, chau, 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 uy. Soomach, escribió Fernández junto a una foto en donde posaba con un vestido deslumbrante, dejando a la vista su escultural figura. Muchos de los comentarios fueron positivos, pero también hubo quienes le dijeron, no vuelvas más, eso es infumable, no transmitís nada, falsa, entre otras críticas sobre su rol de jurado en esta edición del certamen. ¿Será convocada como jurado o esta vez como figura en la pista? ¿Regresan a reclamar su lugar Moria y Pampita? Mira los comentarios más fuertes contra Laurita. Marvin Lescano, sí, para vos también, chau chau del jurado. ¿Sabes si o es la única mina que no transmite nada? Misión bajo Cactus 12, no vuelvas. José Luis Munoz 18, por fin inicio es infumable, signo de exclamación abierta, signo de exclamación abierta. Paola. Martínez 12, sigue, chau chau chau, no vuelvas más por favor. Eso es infumable, el peor bailando fue este en el que estuviste vos. Pausing guión bajo Alvarado guión bajo 86, vuelve a bailar Laurita.
Como jurado no me gustaste nada y creo que a la mayoría de audiencia tampoco. La rompes en la pista. Eso es el A1 bailando. Marian-P07X favor. Es más falsa que las extensiones Q se pone. Infumable. Gracias a Dios no estarás más como jurado injusto y conveniente para vos SOS una FALSA y trepadora. Punto. Laura-Torres-103 las ganas que se quería ir. Ni agradeció. Luego de varias participaciones en Bailando por un Sueño, la producción de Marcelo Tinelli decidió convocar a Laurita Fernández para que ocupara la silla vacante que dejó Carolina Pampita Ardoain. Ella, muy emocionada, aseguró que era un honor estar en ese lugar y, a pesar de que estaba al frente de su hogar, no dudó ni un segundo en confirmar su participación en el reality de baile más visto de la televisión argentina. Si bien estaba en lo más alto de su fama, la relación con Federico Val en ese momento la dejó en el ojo de la tormenta. La rubia decidió alejarse del hijo de Carmen Barbieri, y su escandalosa separación plantó muchas dudas. Algunos aseguraron que la joven habría usado al actor para hacerse conocida, mientras que él estaba realmente enamorado de ella. Como se sabe, fue la bailarina quien decidió terminar la relación. Una vez que tuvo su debut como jurado del Bailando, Laurita no pudo escapar a la polémica. Rápidamente, su compañero, Ángel de Brito, la hizo confesar en vivo que estaba en un romance con su ex coprotagonista de su hogar, Nicolás Cabré, y estalló el escándalo. Aparecieron distintas mujeres que tuvieron un affair con él y algunas otras que habían entablado relaciones estables, como Soledad Fandiño. Ambas rubias protagonizaron la pelea más fuerte del certamen, y se sacaron chispas en la pista, aunque todo quedó en buenos términos. Ahora, la artista volvió a estrenar su hogar, esta vez desde Mar del Plata, y se mostró muy feliz por esta oportunidad de continuar mostrando su arte. A través de las redes sociales, ella se despidió de Soomach y lo hizo al estilo Marcelo Tinelli, chau, 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 uy. Soomach, escribió Fernández junto a una foto en donde posaba con un vestido deslumbrante, dejando a la vista su escultural figura. Muchos de los comentarios fueron positivos, pero también hubo quienes le dijeron, no vuelvas más, eso es infumable, no transmitís nada, falsa, entre otras críticas sobre su rol de jurado en esta edición del certamen. ¿Será convocada como jurado o esta vez como figura en la pista? ¿Regresan a reclamar su lugar Moria y Pampita? Mira los comentarios más fuertes contra Laurita. Margui Lescano, sí, para vos también, chau chau del jurado. Z.
¿Sabes eso es la única mina que no transmite nada? Misión bajo Cactus 12 no vuelvas. José Luis Muñoz 18 por fin eso es infumable signo de exclamación abierta signo de exclamación abierta. Paola. Martínez 12 sí y chau chau chau, no vuelvas más por favor. Eso es infumable, el peor bailando fue este en el que estuviste vos. Pausing guión bajo Alvarado guión bajo 86 vuelve a bailar Laurita. Como jurado no me gustaste nada y creo que a la mayoría de audiencia tampoco. La rompes en la pista. Eso es la una bailando. Marian-P07X favor. Es más falsa que las extensiones que se pone. Infumable. Gracias a Dios no estarás más como jurado injusto y conveniente para vos eso es una falsa y trepadora. Punto. Laura-Torres 103 las ganas que se quede a ir. Ni agradeció.